tal, Carlos Reyes del equipo KTM MotoPro Morelia. Una pista demasiada técnica, muy resbalosa, nueva para todos. Acabando la calificación con un quinto lugar. Hola amigos, bueno, llego aquí a la nueva instalación de Morelia, la séptima fecha del Nacional. Pero bueno, una carrera seguramente mañana difícil, con tercer lugar en la pole position. Recorrido un trazo diferente a la que estamos acostumbrados y la parte de tierra tiene también su chiste, pero bueno, le vamos a echar toda la gana para poder mantener el liderato mañana. Pues concluyendo la séptima fecha del Campeonato Nacional de Supermoto aquí en Morelia, Michoacán, donde ayer en la calificación pues nos fue muy bien, obtuve la primera posición, yo fui el poleman. Para la primera carrera tuve algunas complicaciones, ya que el cambio de neumáticos de ayer para hoy pues no fue de mi total agrado. No llegué en la mañana al warm-up para probarlos y tuve algunas dificultades. En la primera vuelta, varias frenadas me fui, cayendo en la cuarta posición. A la hora de entrar a la tierra se cayeron los que iban adelante y me fui al suelo. Tuve que remontar desde último lugar. Me costó bastante trabajo alcanzarlos y no pude rebasarlos. Quedé tercero en la primera manga. Para la segunda, pues yo arranqué en tercero y me costó mucho trabajo pasar a Carminati. Ya que logré pasarlo, pues el pato iba muy adelante y logré alcanzarlo, pero no pasarlo. Terminamos segundo y segundo general. Esperamos que nos vaya mejor para la etapa de Valle de Bravo y entrenar duro. Bueno, en la primera carrera obtuve un quinto lugar, igual que en el segundo hit, y acabamos quinto general. Y yo creo que vamos a tener que entrenar cada vez más y para llegar con todo a Valle de Bravo. Hola amigos, buenas tardes, de nuevo aquí en Morelia, Michoacán, como organizador de esta carrera. El equipo KTM MotoPro Morelia les quiere agradecer la participación de todos los pilotos. Realmente estamos muy contentos, lo más importante fue saldo blanco. Es una pista aquí en las instalaciones de la Feria de Morelia, una pista diferente a lo que estamos acostumbrados, una pista con un trazado un poquito complicado, una tierra que gracias a Fernando Camacho hizo un trazo excelente. Y bueno, realmente pues agradecer a toda la gente que nos visitó. Queremos cambiar esa imagen del estado de Michoacán, que es un estado peligroso. Al contrario, fue un evento muy familiar, fue un evento muy agradable gracias a la participación de mucha gente. Y bueno, de nuevo estamos muy contentos, esperamos vernos pronto en Valle de Bravo, que es la próxima fecha, es la última fecha, la final. Y bueno, como equipo de KTM MotoPro Morelia, vamos por el campeonato. Estoy bien seguro con Israel Camacho,
con Mauricio Carminati o con Mauricio Carminati y Israel Camacho en la categoría S1. Y bueno, sabemos que Calicho Reyes, después de la lesión que tuvo, viene empujando, acumulando puntos, pero el año que entra vamos a hacer mucho mejor papel. De nuevo les agradezco, señores, muchas gracias y nos vemos en Valle Bravo.